La quebrada que cruza este boquerón se llama Grupito, la vereda Raspayuco. Y tenemos tres tipos de boquerones. Tres tipos de boquerones acá en el municipio de Tesalia. Tenemos el boquerón del Cajón, que es el primero, que es donde vamos a encontrar el agua azulada. Es camino, porque anteriormente era hondo, pero es como un estilo como pasar en canoa anteriormente, pero pues una creciente lo puso muy bajito y pues la quebrada se mermó, pero usted se presta para hacer senderismo, es muy muy bacano. Luego entramos al boquerón del Mango, que es esta, que es un boquerón donde usted avanza y va cerrando. O sea, se va cerrando y es muy, muy chévere porque usted ve la fase de luces, la luz del sol es muy poco lo que se ve. Y usted va, cuando vaya avanzando, usted se da cuenta que va a la oscuridad. O sea, usted no va a ver nada. Ya aquí, pues ya es el final del boquerón, pues obviamente se ve uno. Y aquí, pues a mano izquierda, como les venía comentando, pues tenemos la caverna que tiene el municipio de Tesalia. Que es una caverna muy muy chévere. Entonces los invito para que vengan y disfruten de esta maravilla natural. El municipio de Tesalia tiene muchos muchos sitios para visitar y quiero invitar a todos los hermanos de Tesalia, habitantes de Tesalia, que vengan y conozcan la maravilla de su pueblo y se den cuenta que Tesalia es un potencial turístico muy muy grande. Se los digo yo, muchachos, que hoy domingo me vine a explorar aquí con mi compañero Henry, mi amigo, que me prestó para colaborarme, para que yo conociera esta maravilla natural, para sacarle fotos, sacarle video, para que la gente se diera cuenta de esta maravilla. Entonces, para que vengan y disfruten de este hermoso lugar, que es muy, muy bonito. Mire, aquí ve claro, pero el transcurso desde que se va yendo, se va oscureciendo. O sea, hay una fase de luces. Entonces, para que vengan y disfruten de este hermoso lugar, muy, muy chévere, muy recomendado. Y desde que ahí se va oscureciendo y se va oscureciendo, muy, muy bacán. Definitivamente no tengo palabras para describir este lugar. Dios los bendiga. Quiero decirles, nuevamente, vengan y disfruten. Disfruten de este hermoso sitio turístico. Y Henry Castillo, una persona muy amable que les puede servir de guía en esta maravilla natural. Dios los bendiga.